Muy buenas a todos chicos y chicas, MosGamer no al habla y estamos aquí con Phoenix Wright Ace Attorney. Vamos a darle a continuar. Y bueno, pues eso. ...25 de febrero, 9:47, Tribunal del Distrito, Sala de Acusados, número 2. Bueno, quiero matizar una cosa. Que es que... ya, bueno, ya sabéis que los he grabado todos juntos, salvo el último caso. He ido subiendo todos los demás capítulos seguidos y el último caso lo estoy grabando aparte. Por eso sé los comentarios que habéis hecho y tal en los otros vídeos, salvo en este. O sea, salvo en los otros cuatro casos o cinco casos, no los he sabido. Porque los he grabado todos. Luego dije, va, tengo muchos. ¿Cómo se llama? Espera. Tenía el micro activado del anterior capítulo. El simular el micro. ¿Qué os está diciendo? Joder, se me va la puta olla. Ah, sí, eso. Los grabé todos juntos los capítulos. Perdón. Los grabé todos juntos los capítulos de... O sea, los casos. Salvo este, que es el caso extra de este juego, por así decirlo. Que lo estoy grabando aparte. Por eso sé los comentarios que habéis hecho en algunos de los vídeos anteriores. Nada, a día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, he subido y he publicado hasta el capítulo 3, creo. De lo que es la serie. No el caso 3, sino el capítulo 3. Por eso creo que alguien me preguntó cómo sabes las respuestas que hay que dar en todos los casos y tal. O sea, en todas las declaraciones, lo que hay que investigar y tal. A ver, yo el juego este me lo he pasado al completo. Quiero decir, al completo no 100%, pero al completo los primeros casos, salvo este. Este caso no me lo he pasado. Por eso hay más sorpresa y más esto por parte mía. Sin embargo, me han dicho un modo de, o sea, el modo que hay que de procesar las cosas, de hacer las cosas, para que salga todo perfecto, o casi perfecto, vaya. Y lo que dije ya en uno de los capítulos, que no tiene sentido grabar una guía con un montón de errores posibles como puede tener este juego. Por eso, pero vamos, que en los anteriores casos, es por eso, por lo que yo sabía que había que hacer, porque ya me los había pasado. Este, sin embargo, no sé por qué nunca me lo pasé. A ver, vamos a ser sinceros, los Phoenix Wright yo siempre los he tenido piratas. Vamos a ser sinceros. Principalmente porque nunca los encontraba en las tiendas. Bueno, no, miento. Salvo el tercero de la saga, el Trials of Tribulations. No, ese es el segundo. El tercero de la saga, Phoenix Wright. ¿Cómo se llama el tercero de la saga? Bueno, en el que sale Dalia Hawthorne. O la pelirroja, la mala pelirroja. Mira, yo os he spoileado. Ese sí que lo tuve en físico, comprado por mi dinero. Pero los otros no los encontré nunca en tiendas. Pero vamos, que este caso no, yo no lo he jugado, ¿eh? Pero me han dicho más o menos por dónde hay que ir. No me han dicho nada de la historia. Solo me han dicho, aquí hace esto, punto. Nada más. De la historia no me han dicho nada. Pero de los otros casos, sí. Lo he intentado ocultar un poco, pero... Pero bueno, de todas formas, yo creo que ya os avisé que estos casos lo había... de que lo había hecho y tal. Por ejemplo, en el caso del samurái, ya os dije que ya había jugado a juego. Se me escapó, la verdad. Creo recordar que ahí sí os lo dije. Y no sé si os lo dije en alguna otra ocasión, no sé. Es que ya son muchos capítulos grabados y no me entero de todo. No me acuerdo de todo lo que he dicho. Vale.
Se abre la sesión en el juicio contra la señora Lana Sky. La defensa está lista, su señoría. La acusación está lista, su señoría. Por lo general, ahora es cuando la acusación hace su alegato inicial. Pero antes de eso, el jefe de policía quiere hacerle una propuesta. ¡El jefe Gant! ¡Hola a todos! ¿Qué tal os va? ¿Has ido a nadar últimamente, señor? No, me conformo con no ahogarme entre tanto caso. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! No creo que lo pueda superar. Si se me permite, señor Gant, ¿en qué consiste su propuesta? Un momento de recensión. Lana, es decir, la acusada, me ha dicho que quiere dirigirse al tribunal directamente. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere qué? Teniendo en cuenta lo que ella va a decir, creo que deberíais aceptar su petición. Nos ahorraría mucho tiempo y esfuerzo. Que la acusada nos explique de qué se trata. Tan solo quiero hacerles una simple petición. ¿Y bien? ¿De qué se trata? Su señoría, quiero pedirle que ponga fin a este juicio inmediatamente. ¿Eh? Me declaro culpable de todos los cargos que se me imputan. El pasado 21 de febrero yo asesiné al inspector Bruce Goodman en el aparcamiento subterráneo de la oficina del fiscal. ¡Lana, no! ¡Iguiari! Ya volvemos. ¡No puede hacer eso! Su señoría, esto no altera el alegato de la defensa. En ese caso, señor Wright, quiero prescindir de sus servicios. ¡Pero Lana! Su señoría, renuncio a mi derecho a tener un abogado. Puede que el fiscal carezca de pruebas directas contra mí. Pero mi culpabilidad se ha demostrado gracias a los testimonios y las pruebas. Desearía que emitiese su veredicto sin más dilación. ¡Objection! Un momento, su señoría. Señor Edgeworth, todavía no hay pruebas suficientes para declarar culpable a la acusada. Creo que emitir un veredicto sería muy prematuro en estas circunstancias. Venga, Worthy. Entiendo que esto te resulte difícil, pero ¿por qué no eres un buen chico y cierras la boca, eh? No me gusta nada su tono, jefe Gant. ¿Cómo? Está intentando cubrir sus errores del pasado con una falsedad. Lo siento, pero ya no soy aquel chico inocente que a usted le gustaría que fuese. Esta repentina confesión de la acusada me hace sospechar que se ha llevado a cabo un pacto encubierto. Un pacto, ¿eh? No todos utilizan tus métodos, Worthy. Eso pensaba. Su señoría, la acusación querría cambiar su primer testigo. ¿Ah, sí? ¿Por quién? Como primer testigo, la acusación desea llamar al estrado a la señorita Emma Sky. Solicito al tribunal que escuche su testimonio. Señor Edgeworth, estoy ejerciendo mi derecho a representarme a mí misma. No creo que sea necesario No me importa lo que crea, señorita Sky. En ocasiones, revelar la verdad tiene consecuencias trágicas. Sin embargo, por muy trágica que resulte ser la verdad, más trágico sería pretender ignorarla. Muy bien, este tribunal acepta la petición de la acusación. ¿Está usted de acuerdo, jefe Gant? Worthy, te arrepentirás de esto, créeme. Señorita Emma Sky, suba al estrado. Parece que Edgeworth ha decidido tomar el toro por los cuernos. Muy bien, Edgeworth, con dos cojones. Que la testiga diga... He dicho eso, ¿no? Es gilipollas, ¿verdad? Que la testigo diga su nombre y profesión. Me llamo Emma Sky. Soy la hermana pequeña de Lana y me gustaría entrar en la policía científica. Hace 2 años le sucedió algo con Joe Dark, el asesino en serie famoso por sus macabros crímenes. ¿Es cierto? Sí, aunque me esfuerzo en olvidar todo aquello. Lo siento, pero voy a tener que pedirle que me rememore aquellos hechos una vez más. Señor Edgeworth, este juicio gira en torno al asesinato del inspector Goodman. ¿Es relevante para nuestro caso un incidente que tuvo lugar hace 2 años? Sí, absolutamente. Bien, entonces siga. Qué rápido se rinde.
por favor, le pediría que nos hable de lo que le ocurrió hace 2 años. Por fin comienza el viaje hacia atrás en el tiempo. Algo que nos llevará a la verdad de nuestro caso. Chan, chan, chan. Me apuesto lo que sea a que Goodman descubrió las intenciones de Gant o algo y por eso lo mató. Me apuesto lo que sea. Aquel día estaba esperando a mi hermana en su despacho. De pronto, un hombre entró en el despacho y me tomó como rehén. Neil Marshall me rescató. Pero nunca olvidaré lo que vi en aquel momento. El hombre sacó un cuchillo y se lo clavó al señor Marshall en el pecho. Tuvo suerte de no resultar herida. Me desmayé, no recuerdo mucho más. Es comprensible, sin embargo, dígame, señor Edgeworth, ¿qué relación guarda este testimonio con el asesinato del inspector Goodman? Eso quedará claro muy pronto, su señoría. Su coraje es admirable, si tenemos en cuenta que no tiene ninguna prueba. Bien, la defensa puede comenzar su interrogatorio. Hace 2 años. Vale, pues tenemos que hacer presión en todo. Sabéis lo que toca ahora, ¿no? ¡Un momento! ¡Oh, cómo molo! ¡Soy abogado! Hace 2 años la acusada era inspectora de policía, ¿no es cierto? Sí, era la ayudante del jefe Gant. Mi hermana era la mejor inspectora del mundo. Sí, la recuerdo. El inspector jefe Gant y la señorita Sky formaban un equipo impresionante. Creo que compartían el mismo despacho. Así es. Siempre me sentaba en el escritorio de mi hermana. Y hacía como que tocaba el órgano. Aquel día también quería tocarlo. El departamento de policía y la oficina fiscal organizaron una ceremonia. Lana me prometió que me invitaría a cenar después del trabajo. ¡One moment! ¡Puta! ¡Tú, un momento! ¡Perra! ¡He dicho que un momento! Bueno, sería un no one a moment, lo he dicho mal, es wait a moment, que es... Pues eso. No sé por qué he dicho one a moment, la verdad. Soy gilipollas. Y eso ya no tiene más remedio. Sí, Joe Dark. Era un asesino en serie. Joe Dark iba a ser interrogado aquel día en la ceremonia. Buscábamos desesperadamente algo que nos permitiese arrestarle. Y a la primera ocasión que tuvo, se escapó, ¿verdad? Tras escaparse, Dark cogió el ascensor. Mientras subía en el ascensor le entró un ataque de pánico. Entonces entró en el despacho de Gant y Sky. Había mucho ruido en el exterior, así que abrí la puerta para ver qué pasaba. Y entonces le vi. Le vi a Kerman. ¿Qué hacía allí el fiscal? Aquel día había 2 personas presentes en el interrogatorio de Dark. El inspector Damon Gant y el fiscal Neil Marshall. ¿Gant estaba allí también? Neil Marshall acababa de ganar el premio al rey de los fiscales. Era un joven entusiasta que tras la ceremonia se dirigió a la sala de interrogatorios. Supongo que por eso fue el primero en perseguir a Dark. Cuando Dark me atrapó, pensaba que me había llegado la hora. ¿Fue entonces cuando irrumpió en el despacho el fiscal Marshall? Yo no recuerdo bien qué sucedió entonces, pero... Pero nunca olvidaré lo que... Bueno, sí. Presionamos. Y aquí entonces... ¿Puede contarnos qué pasó? Marshall saltó sobre Dark y entonces las luces se fueron. ¿Las luces? Fue más o menos en esta época del año. Hubo una tormenta terrible y cayó un rayo muy cerca. Así que se fue la luz. Un momento. Si la habitación estaba completamente a oscuras, usted no podría ver nada, ¿verdad? Cierto, pero entonces otro rayo iluminó la habitación. Ese repentino relámpago grabó en mi mente una imagen inolvidable. Entiendo. Le conté al inspector lo que había visto. ¿Al inspector? Sí, al inspector Goodman. Era el que llevaba el caso. El inspector Goodman. La víctima. Oír más. Así que habló de esto con el inspector Goodman hace 2 años. Sí, eso es lo que me asusta de este caso. ¿Y le contó al inspector Goodman lo que vio? Sí, pero era incapaz de describirlo con palabras. Por eso le hice un dibujo. ¿Un dibujo? Sí, creo que lo había mencionado ya. Bien, señor Wright. ¿Ha tenido ya suficiente?
preguntar por la imagen. El dibujo que hizo la testigo tiene bastante relevancia, a mi entender. Pero en la lista de pruebas que recibí hace 2 años no había ningún dibujo. ¿Podría la testigo añadir esta afirmación a su testimonio? Sí, su señoría. Dibujé aquella escena, pero creo que he perdido ese dibujo. Vamos y le presentamos la lista de pruebas. ¿Os acordáis que tenía un dibujo, verdad? Señor Edgeworth, esta chica puso todo su empeño en realizar ese dibujo. ¿Y usted insiste en negar su existencia? ¿Eh? No me haga parecer el villano de la película. Yo solo digo que, como fiscal de aquel caso, nunca recibí el citado dibujo. Puede que sea así, pero eso no quiere decir que el dibujo no exista. ¡Mire! ¿Es la lista de pruebas del incidente SL9? Dele la vuelta a la hoja, su señoría. ¿La vuelta? ¿Darle la vuelta? ¿Qué es esto? El dibujo. Sí, ¿de qué se trata? ¡Ah! Ese es el dibujo que hice. En efecto, en él aparecen 2 hombres luchando. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace usted con esa lista? ¿Yo? Solo el fiscal al cargo puede acceder a dicha lista. ¿Eh? ¿Estas listas son distintas entre sí? ¿Qué? Parece ser, señor Edgeworth, que la lista de pruebas que le dieron hace 2 años estaba incompleta. Estas 2 listas encajan perfectamente. Aquí puede ver las marcas que indican el lugar en el que se arrancaron las partes. Como ve, señor Edgeworth, está claro lo que ha sucedido. Hace 2 años, solo le entregaron la mitad de las pruebas de aquel caso. ¿Qué? Bueno. Pero luego las culpas son para Edgeworth, ¿sabes? Orden en la sala. ¿Quién habría imaginado que el dibujo estaba en el reverso de la lista? ¿La que se entregó al inspector Goodman en la sala de interrogatorios? Un momento. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Un momento! Si esa lista se partió en 2, eso significa... ¡Su señoría! Sí, señor Wright, parece que se le van a salir los ojos de las órbitas. Si la lista de pruebas se partió en 2, puede que en el reverso de la lista del señor Edgeworth esté otra parte del dibujo. Sí, es bastante probable, señor Edgeworth. Es posible. Veamos... ¿Algo va mal? ¿Pero tiene alguna duda? Lo siento, su señoría. Es que hay algo dibujado en el reverso de mi lista. Esto. Anda, no me jodas. Eso es lo que andaba bailando en la sala de pruebas. Parece que el director del departamento criminal usó la lista como borrador. Quizás andaba corto de papel. Puto gomusau. Muy bien, testigo. Háblenos del dibujo que hizo hace 2 años. ¿Eh? Oh, sí, su señoría. ¿Qué le pasa a Emma? Parece que el dibujo le ha recordado algo. El dibujo de Emma. Hice este dibujo hace 2 años. El relámpago era tan brillante que todo lo que pude ver fueron sombras. Después creo que me desmayé. Este dibujo refleja exactamente lo que vi en aquel momento. Y pensar que un relámpago permitió que esa imagen se grabase en su mente. Gracias a ese relámpago ella pudo ver lo que vio. Bueno, no parece que haya ninguna contradicción. Esto muestra claramente a Joe Dark a punto de asesinar al fiscal Neil Marshall. La defensa puede comenzar su interrogatorio. Vale, ahora presionamos de nuevo en todo. ¿Dibujó esto justo después del incidente? Creo que lo hice 2 o 3 días después. Antes de eso estaba completamente conmocionada, no podía hacer nada. Durante esos días se abrió una investigación. Asignaron el caso al inspector Goodman. Al inspector. Inspectar, he dicho. ¡La hostia puta! ¡Qué mal estoy, eh! Bajo la supervisión de Damon Gant y Lana Sky. 2 o 3 días más tarde, la escena aún debía estar fresca en su memoria. Perdone, testigo. ¿Podría explicarnos por qué el dibujo está pintado de negro?
Entonces usted no sabía quién era el hombre que la había salvado, ¿verdad? No, no pude verle con claridad. El relámpago me deslumbró y me caí al suelo. ¿Se cayó al suelo? Dark me tenía agarrada, pero cuando el señor Marshall saltó sobre él, salí despedida. Me di la vuelta y entonces se produjo el relámpago. Pobre Emma, menos mal que no salió herida. ¿Qué sucedió tras el relámpago? ¿Quiere decir que no vio el asesinato? No, lo siento. El relámpago solo iluminó la habitación durante una fracción de segundo. Además, el trauma de la situación provocó que la testigo se desmayase. ¿Es necesario seguir torturando a esta chiquilla? ¿Cómo? No me haga parecer el villano de la película. De todas formas, este dibujo refleja exactamente lo que viene aquí en el momento. Siento tener que volver a preguntárselo, pero ¿realmente dibujó exactamente lo que vio? ¡Claro que sí! Eso fue exactamente lo que vi. ¿No estaría influenciada por sus conversaciones con los inspectores? ¿Está insinuando que la hemos manipulado, señor Wright? No, no, claro que no. Tengo que tener cuidado o acabará por dar con una forma de que me bajen el sueldo. Dibujé esto antes de hablar siquiera con los inspectores. Así que es imposible que alguien me influenciase. Señor Wright, hay algo en ese dibujo que no le convence, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, es curioso. Ella afirma que esta es la escena que se quedó grabada en su mente. Y sin embargo, la contradicción es evidente. Ahora presentamos y le damos al informe de la autopsia en Neil. Apuñalado en la espalda, corazón y pulmón perforados, punta del cuchillo en la herida. Nombre del fallecido, Neil Marshall, 27 años, varón, fecha y hora de la muerte, 19 de febrero, entre las 19:00 y las 19:30. Causa de la muerte, perforación única del corazón, pulmón. Muerte por hemorragia en menos de 10 minutos. Alarma hallada en la herida, le faltaba la punta. ¡Iguiari! ¡Objection! Protesto. Siento tener que ser portador de malas noticias, pero el dibujo que hizo la testigo contiene una contradicción flagrante. ¿Qué? Pero si aún lo recuerdo como si fuera ayer. Señor Wright, lo más sencillo sería que nos indicase de qué contradicción se trata. ¿Qué parte del dibujo se contradice con el informe de la autopsia? El cuchillo. Aquí está la contradicción, es evidente. Fíjese en el cuchillo que tiene el asesino en su mano. Si se fijan con atención, verán que la punta está rota. Bueno, la verdad es que no hace falta fijarse tanto. Pero señor Wright, mire la prueba. Fíjese en el arma del crimen, también tiene la punta rota. Si mal no recuerdo, la punta del cuchillo se encontró en el cadáver de la víctima. Fue la prueba decisiva para demostrar que Joe Dark fue el asesino. Me temo que no es tan sencillo, Emma. ¿Eh? A ver, ¿dónde está el problema? Está claro, la víctima recibió una única puñalada en la espalda. Si la víctima solo recibió una puñalada, el arma del crimen aún no podía estar rota. ¿Qué significa esto? El cuchillo podía estar ya roto de antemano. Lo siento, pero me temo que eso no es posible. La punta del cuchillo se encontró dentro del cadáver. Si se hubiese roto antes, ¿cómo habría acabado allí la punta? ¿Verdad? Es cierto, pero ¿dónde quiere llegar? La punta del cuchillo se encontró en el cadáver. Eso es indudable. La única explicación es que la testigo se haya equivocado. Por eso insistía tanto en si estaba segura de recordar todo con claridad. A usted le molestaba mi insistencia. Pero ella aseguraba que lo recordaba todo con claridad. Pero no hay ninguna otra forma de explicar esta incoherencia. No tan rápido, señor Edgeworth. Sí que existe dicha explicación. ¿No la recuerda? ¿Le dice algo la expresión prueba falsificada? Está jugando con fuego, Wright. Lo único que digo es que quizás este cuchillo roto era la prueba falsificada. No puede negar esa posibilidad. No.
¡Oh! Silencio, silencio. ¿Afirma usted que la investigación fue fraudulenta? Su señoría, permítame repasar los hechos que acaecieron el día del asesinato. Ese día la policía y la oficina fiscal celebraban una ceremonia conjunta. Tras recibir el premio al rey de los fiscales en dicha ceremonia, Neil Marshall, acompañado por Damon Gant, interrogó a Joe Dark. Durante el interrogatorio, Joe Dark se escapó. El fiscal Marshall corrió tras él y murió a manos de Dark. Considero que en algún punto de esa historia se esconde una mentira. Yo no he mentido. El hombre tenía un cuchillo con la punta rota. Si eso es cierto, la cosa está clara. El crimen no se cometió con esta arma. Tiene que existir otro cuchillo roto. ¿Hay muchas posibilidades de que existan dos cuchillos rotos? Otro cuchillo roto, además del de Joe Dark. ¿Puede haber otro? Hay otro. Si la testigo afirma de forma tan rotunda que está segura de lo que vio, su testimonio no puede contener un error de tal calibre. Señor Wright. En ese instante, Emma vio un cuchillo roto, no hay duda. Entonces, ¿debo suponer que usted tiene información sobre ese segundo cuchillo roto? De ser así, ilústrenos al respecto, se lo ruego. El arma del crimen ya estaba rota antes del asesinato, así que eso solo puede ser... ¡Mire esto! Esta es la verdadera arma del crimen. Os podéis imaginar cuál es, ¿no? Hay que buscar la respuesta en el pasado, hace 2 años. ¡Justo aquí, en esta foto! Es una foto de la ceremonia de entrega del trofeo. ¿Qué sucede, señor Edgeworth? ¡Es el arma rota del crimen! Fíjense en el trofeo que sostiene el fiscal Marshall. Es un cuchillo con la punta rota. Ya hemos llegado a la conclusión de que el cuchillo de la foto no era el de Dark. De ser así, puedo afirmar casi con total seguridad que el cuchillo que vio la testigo era este trofeo. ¡Silencio! ¡Orden en la sala! Ese día, Neil Marshall recibió el trofeo al rey de los fiscales. El trofeo consistía en un escudo y un cuchillo rotos. Cuando perseguía a Joe Dark, empuñaba este cuchillo. Los fiscales no suelen llevar pistolas, así que este cuchillo roto era la única arma con la que contaba en aquella situación. ¡Pero eso es imposible! ¡Oh! ¿Y por qué, señor Edgeworth? Porque si el arma del crimen fue el cuchillo del trofeo al rey de los fiscales, el asesino y la víctima intercambiarían sus roles. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que el hombre que sacó el cuchillo era el fiscal Neil Marshall. Oh. Pero la víctima fue justamente el fiscal. Es cierto, ¿qué está pasando aquí? Parece que el señor Wright ha extraído sus conclusiones de forma un tanto apresurada. ¡Espere! Ahora recuerdo, lo recuerdo todo. ¿Testigo? Señor Edgeworth. ¿Sí? ¿Podría volver a enseñarme su lista de pruebas? ¿Su lista? ¿La que tiene aquel dibujo en el reverso? Los dos tienen un dibujo en el reverso. Lo sabía. Ese dibujo lo hice yo. ¿Qué? ¿Usted dibujó eso? Así es. Cuando lo dibujé aún no habían dividido la lista en 2 partes. Me he esforzado tanto en olvidar aquel día que debí de enterrar este detalle en mi subconsciente. Claro, parece una corona. Quizás convendría añadir esto a la declaración de la testigo. ¿Podría decirnos lo que recuerda, señorita Sky? Sí, su señoría. Primero, la confusión de cuchillos y ahora, el tejón azul. Esto promete. O sea, lo que me han puesto es... Aquí, o sea, lo que me han dicho, el que me ha dicho cómo hacer este caso, me dijo
Aquí presiona, declaración 1, presiona, declaración 3, presiona, declaración 4, presenta esta prueba. Es lo único que me ha dicho, o sea, no me ha dicho nada más de la historia. Siguiendo con los con lo que os he contado antes. Cuando vi a aquel hombre sacar un cuchillo, me asusté y corrí hacia ellos. Creo que derribé al hombre que tenía el cuchillo. Entonces hubo otro relámpago, y eso es lo que vi, el tejón azul. No estaba en la habitación, pero estoy segura de haber visto su sombra. Esto es del todo inusual. Por no decir imposible. El inspector jefe del departamento criminal creó ese diseño este año. Es decir, que hace 2 años aún no existía. Sí, bueno, la defensa puede interrogar al testigo. ¡Esperen! ¡No sigan con esto! ¡Se lo ruego! ¡Lana! ¿Qué significa esto? Vuelva a sentarse en el banquillo de los acusados. Pero no pueden hacer esto. Ya me he declarado autora del crimen. ¿No les basta con eso? Fiscal General Sky. Nos encontramos en un punto en el que no podemos dar marcha atrás. ¡Silencio! Que la defensa comience con su interrogatorio. Alguacil, detenga a la acusada. Parece que por fin llegamos al meollo de este asunto. Bueno, ahora a presionar todo. Cuando habla de un hombre, ¿se refiere a Joe Dark? Sí, bueno, eso creo. ¿Lo cree? Todo lo que pude ver fueron sombras. El corte de electricidad que se produjo justo antes del incidente ya aparece documentado en el informe de la oficina del fiscal. Entonces, ¿por qué hizo algo tan peligroso? ¿Qué otra cosa podía hacer? Estaba a punto de apuñalar al señor Marshall. Parece convencida de que era Dark el que empuñaba el cuchillo. Pero según nuestra nueva hipótesis, era Marshall el que tenía el cuchillo. Bueno, yo entonces no sabía eso. Cuando Dark me tiró al suelo, solo pensé en ayudar al señor Marshall. ¿Dice usted que cree? Todo sucedió tan rápido y yo estaba bajo los efectos de un shock. No recuerdo todo con claridad. Todo lo que hice lo recuerdo de forma confusa. En cuestión de pocos segundos, la señorita Sky estuvo a punto de ser asesinada. Y después presenció un crimen. Es comprensible que estuviese un poco confusa. Vi a un hombre a punto de apuñalar a otro que yo creía que era el señor Marshall. Tenía que detener al hombre del cuchillo. Demostró usted tener mucho valor, señorita. Bien, ¿y qué pasó después? ¿Está usted segura? Claro que sí, ¿lo ve? Incluso le dibujé aquí. Pero el inspector jefe del departamento criminal es el autor de esta bestia horrible. Y la creó este año. Hace 2 años el tejón azul aún no existía. Y esto es fácil de comprobar. Sé que suena extraño. A mí también me sorprendió verlo en la comisaría. Tenía la impresión de haberlo visto antes, en algún lugar. Y ahora recuerdo dónde. Madre mía, y yo que pensaba que esta cosa ya había causado bastantes problemas. Díganos, ¿en qué lugar de la habitación lo vio usted bailar? ¿Su sombra? ¿Quiere decir que no llegó a ver su cara ni su sonrisa embaucadora? Eso es, pero aún lo recuerdo. Tenía 3 cuernos siniestros. ¡Esto es absurdo! El tejón no existía hace 2 años. La testigo tiene que estar equivocada. Puede que sea así. Pero tenemos que averiguar por qué creí yo haberlo visto. ¿Ah? ¿Y se supone que usted tiene una explicación? De ser así, le ruego que nos aclare qué era aquella sombra en realidad. ¿Qué es lo que vio Emma durante el relámpago? ¿Qué era este tejón azul en realidad? Se me ocurre una cosa. Hace 2 años el tejón azul era tan solo una idea, pero Emma lo dibujó. Y aún así, ella estaba segura de haber visto su sombra. Damas y caballeros, la defensa está convencida de que aquel fatídico día hace 2 años había algo que efectivamente se parecía al tejón azul. Algo que se encuentra ahora mismo en esta sala. Señor Wright. ¿En esta sala? Bien, señor Wright.
¿Qué es lo que vio el testigo en aquel instante? Enséñanos el misterioso Sosías del Tejón Azul. Pues le vamos a enseñar el jarrón inestable. El misterioso Tejón Azul era en realidad esto. Pero eso es... ¿Qué es eso? Creo que es una especie de jarrón. Pero señor Wright, eso no se parece nada al Tejón Azul. En efecto, tienes razón, da la impresión de ser un jarrón de lo más corriente. Sin embargo, ¿y si lo vemos desde otra perspectiva? ¿Otra perspectiva? Tengo que enseñarles el jarrón desde el ángulo correcto. No. Y tenemos que enseñarles el jarrón de forma que parezca la cabeza del bicho este. A ver, es que soy muy malo para los ángulos, tío. Joder, soy malísimo para esto. Se supone que se tiene que ver como la sangre. Un poquito de sangre. Ahí. Así más o menos. ¡Protesto! ¿Y si lo giro verticalmente? ¿O será mejor girarlo horizontalmente? A ver, lo que está claro es que es más o menos así. Es así, pero a la inversa. ¡Toma ya! Así. Entonces, ¿qué es esto? ¿Un milagro? Nadie puede negar que este jarrón se parece al Tejón Azul. Perdona. Yo no podría deducir esto en la vida real. La verdad. Me temo que se equivoca, señor Edgeworth. Verá, en realidad cambia todo. Así que bien, pues díganos, ¿en qué cambia el hecho de que el testigo viese este jarrón? La situación. Vamos por partes. En el momento del crimen, el testigo vio este jarrón. Y además lo vio desde un ángulo muy concreto. Teniendo esto en cuenta, ¿dónde pudo ver este jarrón? ¿Dónde? La situación del jarrón se muestra en una foto que se sacó el día del crimen. Está en un estante del despacho de Damon Gunn. Pero el cadáver se encontró en el suelo, cerca del escritorio de Lana Sky. Así lo ha declarado la testigo. Sí, y por medio de estos dos datos podemos deducir lo que ocurrió. Verán,
La pelea entre Dark y Marshall no tuvo lugar en el despacho de Lana Sky. Sucedió al otro lado de la habitación, cerca del despacho del jefe Gang. ¿Insinúa que el asesino desplazó el cadáver? ¿Que lo llevó del despacho de Gant al de Lana Sky? Sí. ¿Y por qué haría algo así? No tenía ningún motivo para hacerlo. Ahí quería llegar. De no tener un motivo, no se habría molestado en hacerlo. La única conclusión lógica es que sí tenía un motivo. ¿Y sabe cuál era ese motivo, señor Wright? Por fin lo he entendido. Por eso Lana intentó detener este juicio. Pero ya no hay vuelta atrás. Recuerde la declaración de la testigo. Ella dijo que derribó al hombre que tenía el cuchillo. Justo después el jarrón recibió un golpe y salió volando. Dígame, ¿qué es lo que golpeó el jarrón? ¿Tuvo que ser el impacto del hombre contra la pared? Damas y caballeros, quisiera volver a llamar su atención sobre el dibujo. Si el hombre cayó en dirección al estante en el que estaba el jarrón, ¿con qué habría chocado el hombre? ¡La armadura! Que llevaba una espada afilada y de aspecto peligroso. Sí. Y como el hombre que chocó contra la armadura llevaba un cuchillo roto, tuvo que ser Neil Marshall que cargaba con el premio al rey de los fiscales. No, señor Wright, ¿no estará pensando? Sí, hay otra explicación sobre lo que ocurrió en realidad en esa habitación. ¿Otra posibilidad? Sí, una con la que no contaba el asesino. No sé si puedo seguir con esto. ¿Qué ocurre, señor Wright? Si los hechos sucedieron tal y como los relata la defensa, el resultado es obvio. En ese momento, suponiendo que el hombre al que derribó Emma Sky era en realidad el fiscal Marshall, ¿quiere decir que el señor Marshall murió por mi culpa? ¡Chan, chan, chan! Nunca habría imaginado que su testimonio nos llevaría a esto. Así que fue la testigo la que acabó con la vida de la víctima. Y lo ha demostrado con su declaración. Esto es inaudito. ¿Qué? ¿Qué están diciendo? Lo siento, señora Sky, pero dadas las circunstancias, el que asesinó al fiscal Marshall fue Joe Dark. ¿Cómo pueden pensar que fue Emma? ¿Cómo pueden adjudicarle el crimen a ella? Es curioso que usted diga eso. Si mal no recuerdo, usted reconoció haber falsificado las pruebas de hace 2 años. La razón por la que desplazó el cadáver del fiscal Marshall fue para encubrir a su hermana Emma, ¿no es cierto? Señor Edgeworth, le aseguro que no tengo ni idea de lo que está usted diciendo. Para que alguien crea sus acusaciones absurdas, me temo que tendrá que demostrarlas. Dígame, ¿tiene alguna prueba de que fue mi hermana la que mató a Neil Marshall? ¿Pruebas? Apostaría algo a que no tiene ninguna. Sí, es bastante improbable que usted tenga pruebas de esto, es cierto. Sin pruebas, tendremos que basarnos en los testimonios. Me temo que eso no es posible en este caso. Las 2 partes implicadas en el incidente están muertas. Los muertos no pueden testificar, es cierto. Todo esto ha resultado en balde. Cierto, señora Sky. Cierto, eso solo nos deja una opción. ¿Cómo? ¿Otra posibilidad? ¿Qué quiere decir, señor Edgeworth? Hablo de la posibilidad de que la víctima nos hubiese dejado un mensaje. Para bien o para mal, el señor Marshall no murió en el acto. Quizá dejó un mensaje con el nombre de su asesino, de una forma u otra. Es imposible. Bien, señor Wright, solo cuenta con esa posibilidad. Un mensaje del fallecido. ¿Existe dicho mensaje? Tengo que revisar el acta del juicio. El mensaje que pudo dejar la víctima con el nombre del asesino. Están las pruebas. Ese mensaje del difunto ya está en nuestra posesión. Señor Wright, no se detendrá ante nada para culpar a mi hermana, ¿verdad?
Se equivoca, señora Sky. Nuestro objetivo no es acusar a Emma de un crimen. Tan solo buscamos una cosa, la verdad. Por dolorosa que ésta sea. Bueno, señor Wright, enséñenos esta prueba que contiene un mensaje del difunto. Le damos al jarrón. Este es el mensaje del difunto. Es el tejón azul de antes, ¿no? Ah, ¿esto nos va a decir el nombre del asesino? Seguro que lo haría en el caso de que pudiese hablar. Parece que todos han olvidado que esto no es más que un jarrón. Alguien dejó un mensaje sobre el jarrón. ¿Qué quiere decir? Si se fijan con atención, podrá ver un ligero rastro de sangre sobre el jarrón. Parece que alguien limpió la sangre de aquí. Sí, pero miren, por alguna razón la sangre de algunos trozos no se borró. Sí, aquí hay una línea trazada con sangre. ¿Pretende decirnos que esos puntos formaban una línea? El señor Marshall no murió en el acto. Empleó sus últimos segundos de vida en dejarnos un mensaje. Mensaje que alguien intentó borrar, pero la sangre debió de filtrarse en el jarrón, donde las líneas cambian de sentido. Eso es, todo lo que hay que hacer es conectar los puntos, para que aparezca el mensaje de la víctima. Señor Wright, ¿qué clase de mensaje nos dejó la víctima? ¿Su señoría? Creo que esas manchas de sangre nos darán la respuesta. Tengo que conectar estos puntos para formar letras. En estas circunstancias, la víctima solo pudo escribir una cosa. El nombre de su asesino. Esta con esta. 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 Y esta con esta. Ah, bueno, claro. Y esta con esta. El deber de un abogado es demostrar la inocencia de su cliente. Es por eso que solo pienso en salvar a Lana. Después de tanto esfuerzo, nunca habría imaginado que esto acabaría así. Emma. Así que este fue el mensaje final del fiscal Marshall. ¿Quién lo iba a decir? Puede que no fuese su intención, pero en resumidas cuentas la asesina fue Emma Sky. ¿Lo ves, Worthy? No digas que no te advertí. Jefe Gant, ¿te das cuenta de la gravedad de tus actos? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Hace 2 años, Joe Dark fue condenado a muerte. Fue declarado culpable por este asesinato. Creo que fuiste el fiscal de aquel caso, ¿no? ¡Ah! Sí, Worthy. Por tu culpa, un hombre inocente fue condenado a muerte. Y además, usaste pruebas falsas para condenarlo. Pero Joe Dark era un asesino en serie, eso es innegable. Me temo que eso no es importante. ¿No lo sabías? No somos vulgares justicieros. ¿Qué? Lo que somos es guardianes de la ley. Condenar a muerte a un hombre no es un asunto baladí. Incluso aunque las pruebas no se hubiesen falsificado, la responsabilidad final recae en el fiscal del caso. Digan lo que digan, esto es innegable. ¿Qué está pasando en la oficina del fiscal? Condenaron a muerte a un inocente. ¿Cómo puede quedarse impasible como si la cosa no fuese con él? ¡Silencio! ¡Silencio! Bueno. Pues parece ser que este no es el capítulo final, ¿eh? O igual sí. La sala hace caso omiso al martillo del juez. Incapaz de calmar a los asistentes, el juez ha solicitado un descanso. Nadie sabe cómo terminará este juicio. Este no es el capítulo final, chicos. Nos espera otro capítulo. Bueno, nada, chicos. Espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis, compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares.
Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices. Y lo dicho en el anterior episodio, si este capítulo, bueno, no, mejor dicho, si esta serie llega a 30 likes cada vídeo de media, o sea, uno puede tener 20 y otro 10. O sea, no, perdón. Uno puede tener 40 y otro 20, la media hace 30. Perdón, es que estoy atontado con las mates. Si fuesen dos vídeos. Pero bueno, si la media de likes en esta serie de Phoenix Wright Ace Attorney llega a los 30, subo Inazuma Eleven. ¿Qué os parece? Así que nada, si queréis eso, ya sabéis lo que hay que hacer. Habladles a todos vuestros amigos y familiares y etcétera, etcétera, todos los que conozcáis de nuestro canal, que se suscriban, que den likes y todo eso, y tendréis más series chupi guays. y bueno, nada, eso. Joder, ha sonado un poco como, ¿cómo se dice? Como, no me sale la puta palabra, ¿verdad? Como persuadir. Como si se estuviese persuadiendo, vaya. Bueno, sí, se podría decir que sí. Pero bueno, nada. Hasta otra, sed felices. Ya sabéis. A darnos visita de vuestros amigos. Joder, qué cara dura soy, ¿no? Adiós. Adiós.